Perdón, perdón Edgar, perdón, weón, de verdad, discúlpenme cabros, el atraso, yo dándole color así, cabros, empecemos a las 8:30 tempranito, y weón, y empiezo tarde igual, porque estuve configurando esta weá, po, no sabía, no sabía que me iba a dar la cantidad de problemas que me dio, weón, pero, ey, ya estamos acá, viejo, ya estamos acá, tarde con la misma ropa pasa sexo, obvio, compadre, tengo que. Para recordar el sexo, ¿cachai? Recuerda que yo soy incel, yo nunca follo, entonces tengo que estar, ¿cómo se llama? Estar ahí con el sexo así pegado, porque de aquí a que folle de nuevo, puta, ¿quién sabe cuándo va a ser, po, man? ¿Quién sabe cuándo va a ser? ¿Cómo están, cabros? ¿Bien? ¿Cambió los audífonos para siempre? No, no para siempre, sí tengo los otros todavía, lo que pasa es que no los he usado nomás. Llevo como un año esperando que juegues el Silent Hill 4. Ya, espérame, déjame entonces arreglar un poquito lo del micrófono que me dicen que está medio bajo. Ryo Sakai se acaba de suscribir, muchas gracias. Y lo del micrófono, es que el micrófono de repente lo tengo muy lejito de mí. De repente, por acá o no. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿O no? ¿Cierto? ¿Cómo va el escritorio del Seven Winds? Es bacán, pues compadre, cacha que tiene de todo, usted le puede pegarle. Es el asesino del coche Ayuyo. Sí, ¿cómo están, weón? Les dije de nuevo, perdónenme, weón, por el atraso. Pasa que esta weá de juego culiado como que me hizo pico. Pero está. ¿Cachai? Está, así que usted tranquilo con esos. Tranquilín, tranquilín, tranquilín. Es de su escritorio gamer. Así es. Así es. Estuvo muy bueno el video con el gringo. Ah, vale, compadre. A mí la verdad no me gustó mucho cómo quedó, weón. Como que yo lo habría editado de otra forma. Pero esa es la diferencia de cuando la gente no van a hacer la weá la pinta mía, vos, ¿cachai? Ryo Sakai dice: buenas, Cerito. Finally Silent Hill 4 la pieza. Estoy feliz. Vale, compadre. Y también tuve un host de EXMXD. Gracias, compadre. Aquí ahora hablamos de cómo te huevió el John. Ah, pero si esas son tallas nomás, pues, weón. Si no, ¿qué? No lo voy a decir. ¡Oh, qué weá! Me agarró para el weón. Sí, está bien, pues, weón. ¿Cachai? Está bien que él me hueve para pa sus 20 visitas que tiene en cada video. ¿Cachai? La raja. Se me escucha re bajo. ¿En serio? Ya, a ver, espérame. Déjame ver qué puede ser esa weá. Un poco volumen rosado. Veamos un poquitito. Dame un segundito. Esta weá es. Tío Imhotep, ¿cómo están? Espérame un poquitito, déjame ver esta weá de los audios. Microphone, sí, suena muy bajito. A ver, vamos a ver los niveles, claro, porque está en bajo. Siempre hace lo mismo esta weá. Ahora sí, ahora debería estar más fuerte. Ahora quizás está demasiado fuerte incluso.
Díganme ustedes. El borrador llegó a los 100 palos, saldrá su crítica cuando salga la peli y demás, pues, weón. Sí, ahora sí, gracias, quedé sordo. Sí, weón, como te digo, esta weá de OBS y de Windows 10, weón, es muy para la cagada. Es muy mañosa la mierda. Te ves muy bien, César. Muchas gracias, compadre. Ahora se escucha bien. Ya, bacán. Oye, no habían audífonos de hombre, exactamente. Oye, vamos a empezar con Silent Hill 4. Choque, weón, que no prende. Mentira que se me olvidó cargarlo. No, sí lo cargué, estoy seguro. A ver, quizás tengo que prenderlo. Espérame. Tengo que prender la sillita, quizás. No la tenía prendida. Precisamente. Silent Hill o Highmark. ¿Ya revisaste cómo pasarte el juego? No, weón, estoy loco. Les cuento, pues yo jugué Silent Hill 4 en el tiempo en que salió y que era como nuevo. Y ahora no lo recuerdo. De verdad que esto va a ser como si yo jugara la weá por primera vez. Porque en serio que no lo recuerdo. Para nada. Bueno, su video del Mariano, ¿vale, compadre? Bueno, es recuático hacer videos de Nintendo, weón, porque la gente curiosa es como súper, oye, qué weá con Nintendo, conche tu madre, si todo lo que hacen está bien siempre. ¿Cachai? Es raro. Es bien raro. Pero, hey, está en tendencia, así que démosle nomás. Ya, empezó, salió el juego, sí. Invita a ese maricón del John al podcast. Lo he invitado mil veces, lo he dicho acá. Y yo no ruego a nadie, compadre. Dame un segundito, esta buena es aquí, debería ser, ¿no? A ver, looking for a game to capture. Listo, mira, está hasta en español ya, vos. Vamos a cachar cómo está el audio del juego. Lo malo es que tengo que hacer, espérate, tengo que para subirle el volumen, ¿cachai? Que si vos minimizáis esta weá, el computador culiado como que explota. Entonces tengo que como hacer pura weá, tranquilo. Ya, ¿cómo está ahí de audio? ¿Funca o no funca? ¿Está bien o está mal? ¿O está más o menos? Espérate que ahora no puedo leer el chat. Esta es la weá de estos juegos culiados del año de la Tula. Callado Lacra 4, la pieza. Y espérate, que es lo otro que necesito tener acá. Esto y esto. Aquí, funca de pana. Y acá, ya, ahí debería estar, ¿o no? Yo recuerdo jugar ese juego en Play 2. Yo también, pues, compadre. Ya, oye, ahora tengo un control de Xbox. Porque, bueno, era muy terrible el control de Play 4, curiado, porque de repente yo lo conectaba y Windows me lo reconectaba como parlante. ¿Cachai? O de repente dejaba de jugar. O de repente para jugar alguna juega tenía que ocupar una Wagner, un parche, ¿cómo se llamaba? Como DLSS3 Ready, una caga así. Wea, puro cacho. Así que dije, mejor me compro uno de Xbox. Así que ahora tengo un control de Xbox. Y ahora voy a enredar careta. Lo siento. Así que, mentira, que en Kirikura no hay nazis. Vamos a. No le puse yo nueva partida. El otro día raideaste una loca de colina. Es que alguien me pidió así como, ¿podí raidear a esta amiga mía que está recién empezando? Y dije, bueno. Ah, de colina 1. ¿Qué era terrible tuja? ¿En serio? La mira, pues flight. Oh, en serio, ya. Entonces, ahora, gracias a eso, nunca más vamos a ser raid de lo que pida la gente. Por pavo. ¿Este sigue la historia del 2 o del 3 o ninguna? Ahí vaya a cachar. Yo recuerdo que tenía como conexiones con el 2. ¿Cómo lo hiciste conectar el control de Xbox a ese juego? Yo no pude. Hasta hice un post en Reddit y nadie cachó. No sé. Le bajo la ganancia al micrófono. Ahí estará mejor. Un lisiado. Callao Hill, el juego. Ya empezamos nomás. Apago esta luz. Sí, que me estoy cagando de calor. Qué miedo, un curián sigue de ruedas. Seguro te salta en la cara. De más, pues bueno. Sí, muchas gracias, Cactuardo. Spoiler igual van.
Ya, hace 2 años que Henry Townsend se mudó al apartamento 302 de South Ashfield Heights, un edificio de apartamento en Ashfield, ciudad de tamaño medio. Henry era feliz y disfrutaba de su nueva vida. ¿Ya? Pero algo extraño había ocurrido hace 5 días, hacía 5 días. Desde entonces, cada noche tenía el mismo sueño. Y otra cosa, no podía abandonar el apartamento 302. ¿Cómo le hicieron poner a Carlos Pinto? Le dije, hola, tú hablas con César de Crítica Escuela S. Carlos Pinto dijo, ya, quiero, al tiro. No, mentira. No, lo contactamos, porque. Ya, al tiro un grito. ¿Qué pasa con esta habitación? ¿No puedo mirar para abajo? Esta habitación es realmente mi habitación. No sé, pues compadre, si tú vivías aquí, pues. Che, tu madre grande. A mí igual me da la cabeza, weón. Tiene un cuadro de él mismo. ¿Quién es este tipo? Ah, entonces no es el mismo. Mira, qué interesante, viejito. Espeluznante, parece una cara, es verdad. Oh, ¿cómo hice eso? Ya, no sé cómo hice esa weá. ¿Y cómo miro para abajo, por ejemplo? Ya, gracias. Puta, que suena tu control. Perdóname, lo tengo muy cerca del micrófono, lo alejo. ¿Te quieres mirar los pies? Gracias. Gracias a ti compré la suscripción de Switch para jugar juegos de Super Nintendo. Lejos, el único uso decente de esa consola. Te entiendo, bebé. Yo en la Switch he jugado más weas viejas que cualquier otra wea, bro. Pero que no te dé miedo, Pablo. Maricón, culo. ¿Por qué no apaga la tele, mijo? ¿Qué está pasando, hijita? Esta weá me da más miedo que la perra, te entiendo, pues weón, sí. Imagínate de tu departamento, culé, de repente salga un weón.
Ay, aquí recién empieza. Entiendo. Ay, qué bonito. Lo está jugando para Play 2. No, es la versión de PC, weón. Sound director, aquí la llama, aquí es director, pues bueno, nada más. La versión de Play 2 te cae de miedo, sí, pues. JSMG Muñoz mandó dos luquitas. Mira qué, bueno, qué bonita. No escribió nada así. Y también Vicente Muñoz dice: mi mejor amiga estuvo de cumple hoy y me siento re mal porque lo olvidé. Me siento el peor amigo del mundo. Podría mandar un saludo diciendo bienvenido a la entrega de Crítica Escuelas. Feliz cumple, Katimen. Ah, mira, y lo hiciste por 500 pesos, rata culiá. Tan mal no te sentís, po. Ah, no, mentira, compadre. Bueno, a todos se nos olvidan cosas, pues, bueno, tranquilo. A mí se me ha olvidado el cumpleaños de mi novia, pues, bueno, incluso. No ahora, pero alguna vez que lo fue. Así como, upsí. Esta es una foto de la iglesia que me encontré mientras visitaba Silent Hill. Por alguna razón me atrajo su aspecto y por eso hice la foto. Gay. Ja, qué gay. A mí se me olvidó el de mi mamá una vez, a mí igual, el de mi hermano. Una vez yo fui para Estados Unidos, como por la pega, y yo volví al día que mi hermano estaba de cumpleaños. Igual estuve allá y no le compré nada, culiao. Imagínate el culiao, como el super pico. Lo que hace el cumple nada más la peor weá, sí, igual lo peor, pues weón. ¿Dónde bajaste este Silent Hill? Lo compré en GOG, Good Old Games. Yo me olvidé el cumple de mi papá y lo más terrible es que lo vi ese mismo día, me llamó mi mamá en la noche para recordarme. Ah, oh, culiao pésimo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? De hecho, no fue hace poco, fue cuando vi el último capítulo de The Haunting of Hill House. Ahí me pegué como tres lloras. Pero gay. Lo siento. Mira, voyerista. No se sacó la ropa, así que no la vamos a mirar más. No la vamos a cosificar, así que chao. Fome. Soy un hombre blanco, heterosexual. Necesito cosificar a alguien. ¿Lloraste con esa weá ultra gay? Los machos lloramos con coco. Qué weá que no entiendo nada. Ya de aquí salí, esta es otra puerta. Ahora no me apetece lavar la cara. Hace 5 días tuve por primera vez la pesadilla que hagan la música, mano. Desde entonces no he podido salir del apartamento. El teléfono no funciona, la televisión tampoco, y cuando grito nadie me oye. De repente el mundo se ha vuelto una auténtica locura. La puerta está trabada y las ventanas cerradas herméticamente. Y además alguien ha atado la puerta con cadenas desde adentro.
¿Cómo voy a salir de aquí? Y el Henry Townsend es como emo. Tiene como pelito así de kudai. Hola, guatón rico de la testosterona. Y se ven manitos, pues bueno. Le dan ansiedad a las clases online, claro. En el Silent Hill Downpour está esta pieza, pues. Ya, necesito saber así como desesperadamente cómo es que puedo mirar para abajo, porque si no puedo mirar para abajo, no puedo agarrar esa nota. Y si no puedo agarrar esa nota... Eso, vamos. Parece que nos vamos a quedar pegados, viejito. No, que mira, hay uno y mira para arriba. Ah, a lo mejor es como alternar, ¿no? Pero de hecho, no. No. Yo tampoco podía, tenía que tirar para abajo con el mouse. Ya, vale, compadre. Vale por ese dato. Con el mouse. ¿Qué será esto? Mami, ¿por qué no despiertas? Y escrito así como lo oí. Ponen la primera carta del álbum. Que chucha que se escuchan, cabros chicos. Sí, es verdad, yo también lo escucho. Juan. Y yo estoy en un piso 28. Así que imagínate. Claro, con el mouse, mira, es como bien mañosa la wea. Son los bastardos del César. ¿Están ahí diciendo papá? ¿Por qué? En este baúl caben muchas cosas. Ah, ya entiendo. Esta wea tiene como un... Uf, no entiendo nada de los botones, weón. ¿Qué ha sido eso? Oh my god. Bájate mejor la versión de Play 2. Yo tengo la versión de Play 2, po, pero el emulador culiado de Play 2 es re gracioso, weón. Lo estuve haciendo. Hubo otra vez que queríamos jugar el Silent Hill 4 y lo probé con el emulador y era un cacho culiado, así impresionante. Estiró de la parte que cuelga, tienes una tubería de acero. Tubería de acero, weón. Debería ser un tubo, ¿no? Culea, ¿por qué no avisas que va a ser directo? Avisé, compadre, por mi Instagram. Sígame en Instagram, pa' que vos. El medio glory hole. Bueno, ¿escucháis a los pendejos, culea, gritando? Viejito. Está dando miedito. Está dando miedito. El ser no lee los subs, ¿cómo que no, compadre? Yo los leo todo. Hace caleta un amigo le prestó ese juego a otro amigo en común, se lo devolvió a la semana y le dijo que no podía jugarlo porque su depa era igual. ¿Ya, en serio?
Demórate más, po. Esta weá es como fondear el loading, ¿o no? Agranda la cámara, pues, King. ¿En serio? ¿Para qué, compadre? La carpeta del juego debería estar en la configuración del mapeado de botones. No sé, de hecho hay una opción, po, pero el tema es que dice así como, no sé, acción. Entonces, tiene como unos nombres culiados muy raros. Entonces, si hubiese habido un mirar, lo habría entendido, pero no decía así. ¿Quién se mete un hoyo, po? Bueno, a todos estos Silent Hill no es ser tan raro. Quizás me equivoque y es el mejor. Yo, como te digo, yo por lo que recuerdo, no me gustó mucho porque estaba demasiado enfocado como a pelear. Y la historia culiara rara, no sé. Ya, ¿y cómo saco el palito? Bueno, el cañería de acero. Con R1, entiendo. Yo no duré ni 20 minutos jugándolo, lo dejé tirado. Sí, pues yo cuando salió, más encima que cuando salió la weá, yo lo tenía en versión PAL. Entonces se veía corrido para abajo, una mierda. Porque tú para comprar juegos piratas siempre los vendían en español, po. La wea porno. Buen punto. Es solo un sueño, así que ¿por qué no divertirse? Ya, espérate, déjame hacer algo. Que me dicen que le suba el volumen al jueguito. Así que le vamos a subir un poquito el volumen al jueguito. Me dicen que me baje un poquito el mío. No, el mío está bien, Juan. Yo lo veo que está bien. Voy a bajar así un pelito nomás. Espérame un poquitito. ¿Y qué es lo otro? Lo de las donaciones. Un jugador chileno se resuscribió por 3 meses. Dice, volví, Juan, qué juegazo. E Italoco dice, eres mi loli favorita. Y Cheyo Switz dice, ya van 3 meses de amor, vamos por 3 meses más. Y el del mantenimiento también se ha suscrito 2 meses y se están matando un guan. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema, el culiado choro, weón. Javier Andrés también y el de mantenimiento, muchas gracias. Oye, y también tuve que leer este flow que dice: perdona por abuedonarme y no escribir nada. Te mando una pregunta. Si fueras director de una superproducción y el protagonista se va hiper funado, ¿lo despides? Le pregunto porque al Johnny Depp lo echaron. Mira. Quizás yo no, pero a mí me da la impresión de que esas decisiones no pasan por el director, weón. Yo creo que no fue el director el que dijo así, ya saquen ese culiado de mi película. ¿Cachai? Puta, no dejé el chat, po. Espérame, perdón. Que si no, no puedo leer el chat, cabrón. Lo siento, lo siento, lo siento. Ahí está, ahí. Ay, depende de lo que hizo. Sí, buen punto. Son los productores, yo cacho. No, de hecho, no fue el director, fue Warner Bros. Así es. Sí, no, yo dudo que el director tenga ese tipo de poder, weón.
A no ser que sea un weón ultra brígido. Wait a minute. I think I'm gonna puke. Puke. I think I'm gonna puke. Ya. Y lo está esperando, mi compadre, muy lindo. El sonido ese era como el mismo sonido que salía en los Animalities, ¿o no? ¿Qué mierda son? Como unas hienas con las mansas lenguas que te apuñalan. Qué weá, el perro no me ataca, no está ni ahí. Es pacífico. Cacha, cacha, ¿cómo se glitchó, perrito? No, no está tan glitchado. Puta, vamos. Perro culiado, bien callampa. Viste que son igual que el animal, tío. Wow. Tremendas mecánicas, Ha sido un juego, estaba de cuándo es, como el 2003, 2002, de cuándo es. No creo que haya nadie adentro, no me interesa lo que creís, po, man. Creo que revisís la weá, por algo te estoy mandando. A mí me recuerda el grito de la canción. Wow, I feel good. Saco Beast Wars, ¿verdad? Rata trampa. Aterrorizar. Temporada 2, capítulo 7, True Detective, eso nomás. Avante el borrador, bueno. Bueno, la temporada 2 es la mejor, Julián. Another dream. Another dream. But it seems so real. Buenas, Sarin. Dicen por ahí, dice Aurelio, que en el próximo Game Awards harán un reboot de Silent Hill a cargo de su creador original. Lo dudo, caleta. Y Crokianzu se acaba de suscribir también. 8 meses ya, weón. Mira, lindo. Habla como weonado el prota. Sí, po. Si es que ese es como el punto de este, po. Que este weón es como emo. Emo sexual. Que pasa cuando mueve el mouse, ¿verdad? Emo Core pasaba Mechanical. Que guay con Mechanical Romance. Ahí eso no lo quiere leer el mierda. Eso no es interesante. ¿Ah? Eso está lo mismo. Callado lacra nomás con eso. ¿Quién habrá sido?
Aquí hay un mensaje tallado. Parece que usaron un picador de hielo o algo parecido. La débil esperanza que tenía se va convirtiendo poco a poco en desespero. Esa palabra existe. De algún modo consiguió llegar hasta aquí, pero haga lo que haga, no consigo llegar más lejos. El corredor, las ventanas, las paredes. Es como si este apartamento estuviese atrapado en otra dimensión. Aileen nunca se ha dado cuenta. Aileen Warnos. Me gustaría ir en un mundo donde Silent Hill siga teniendo buenos juegos. No, yo creo que está bien, man. Como que ya si, las franquicias no tienen por qué durar para siempre, man. Como que puede haber terminado bien. Déjale, viejito. La escoba está aquí mismo, po, ¿no? ¿Dónde mierda está el teléfono en mi pieza? Ya. Se está poniendo interesante esto, hijito. Vamos a pierde un amigo Mario. Tiene un vestidito. Nada más. ¿Qué suena así? Está barriendo afuera, ¿no? Un saludo para mi tío Elver Galarga, claro. Siempre te vemos. Siempre me va a ver a ver Galarga. Mira esa hueá que está ahí. Mediante el ritual de la Sagrada Asunción, él creó un mundo. Este existe en un espacio distinto al del mundo de nuestro Señor. Más concretamente, está dentro, pero fuera del mundo del Señor. A diferencia del mundo de nuestro Señor, es un mundo de cambios extremos. Puertas y muros inesperados, suelos que se mueven, extrañas criaturas, un mundo que solo él puede controlar. A quien este mundo se trague, vivirá eternamente, imperecedero. Vagará por ese reino como espíritu. ¿Cómo puede nuestro Señor perdonar una abominación semejante? Esta parte del libro está demasiado dañada, es imposible leerla. En este mundo es importante viajar ligero de equipaje. Aquel que lleve una carga demasiado pesada lo lamentará. Y no se puede seguir leyendo. Ya sé que esa weá es como algo importante para pa futuro, bueno. Pero ahora mismo, who cares. Ah, posible guardar. ¡Piam! ¿Se supone que están en Silent Hill? La verdad no, pues bueno. Hasta ahora no hay ningún indicio que nos diga que este es Silent Hill. ¿Cachai? Este edificio. Mira, ese que es su secret window. ¿No? Una referencia, viejito. ¿Cachai? Que ahí está el metro, ahí es donde vimos a la comadre. Y ahora llegamos a ese mundo del metro, pero a través de un hoyo desde el baño. Están en Chimbarongo. El refri. Oh, verdad, no revisa el refri. Espérate, antes de meterme por el hoyo,
Me voy a ir a ver el refri. Buen depa. Como digo, no sé si alguno de ustedes jugó el Downpour, pero en el Downpour sale este departamento, pero es como un easter egg nomás, sí, po. Batido de chocolate rico. Es arma, po, weón. ¿Con qué agarráis a los perros a cómo se llama? Los agarráis a botellazos de vino. La wea flight. Sain Live acaba de hacer un raid de 59 personas. Gracias, compadre. Muchas gracias por su raid. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a esta transmisión. Estamos jugando Silent Hill 4 The Room. Oh, hi, Mark. Hey, Johnny, what's up? Bienvenido. Ojalá disfruten esta basura de stream. Fama máxima. En todo caso, como a mí nunca me hacen raid, siempre soy yo. Ah, mira esta weá, weón. Moneda de línea de Lynch Street. ¿Cachaste que cuando nos llamó por teléfono dijo, si necesitáis una moneda, yo tengo? Y ahora venimos para acá y es como un maniquí de ella, con las manos sangrantes, que tiene moneda. Vamos a ir con la botella de vino solo porque me parece como graciosamente Kuma. En andar agarrando así, toma una botella de vino, cheto. ¿Soy yo o está pegado al director? No lo sé, díganme ustedes, pero a mí me sale aquí que está todo bien. Las mecánicas para pelear son de perro. Mejor el fierrito no va. Mira, como que el perro se queda ahí. Toma, conchito. Si mantenía apretado el botón, le pegáis con uno más power. Entonces, esta vez se demoró caleta menos en morir. Lo cual me alegra bastante. Pero de aquí vengo, po, ¿no? ¿Cómo muevo la cámara? Sí, po, efectivamente de aquí venía. ¿Cómo brilla esa silla, culia? ¿Le molesta el brillo, compadre? ¿Se la puedo sacar? ¿Le puedo poner otras luces? ¿Puedo hacer que parpadee menos? Etcétera. Hasta puedes deletrear tu nombre. Esa weá. ¿Cachai que me quedo acá y el perrito? Terrible tranqui. Y no le puedo pegar, pues weón. Suena como perro y también como chancho, weón. ¿Y esta weá aquí? Asumo que no le puedo hacer nada a esa weá. Thank you.
A ver, ¿y puedo pasar por acá? Buena. Es una pantera. Ah, es una pantera. A partir de ahora son los perros. ¿Ya? ¿Por qué el downpour fue tan odiado? La verdad no sé. Sí, perdón que se escuche la lluvia, es que estoy con la ventana abierta porque está muy bueno. La verdad no sé, weón. Yo el downpour lo encuentro muy decente. Me gustaba más que este, por ejemplo, en su tiempo, que este. Ahora lo voy a volver a jugar como para darle otra oportunidad, porque yo recuerdo que en su tiempo cuando lo jugué cuando pendejo no me gustó. Y mucho más que el Homecoming, pues, weón. Me tacharon viendo Kiris, pongan Kiris. ¿Qué esta wea? Un fantasma culiao. Ah, oh, what the fuck. Algo me acuerdo de esta wea, weón. Como que creo que no morían, po. Oh, es mi comadre. Oh, bacán como suena, bueno. Con los audífonos. Está bacán. Bueno, de verdad está bacán esta weá. Yo lo recordaba más charcha. Suena como yo cuando no me quiero levantar. ¿Pulsarás? Ah, conchetumare. Cacha que me asustó esa hueá, weón. ¿Qué weá? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Oh, bueno, y las cámaras. Ah, es como un, esa weá es como un fantasma y le puedo pegar. Es que un fantasma, me da la impresión que no. Bueno, tan bacán esos monos. Esos monos. En comparación como los perros pantera. Está bacán esa wea, me gustó. Caché que como que no ha muerto, po. Espérate, que la silla está como muy volada esquizofrénica. Voy a ponerle como. Ahí, rojo. Moradito. Porque está haciendo muy, muy titilada mucho. ¿Sí? Voy a empezar a dar epilepsia en cualquier rato. En cualquier momento. Epilepsia. Epilepsia. La silla está en modo disco de. ¡Ah! Y hay otro. Y te duele como la cabecita.
Oh, y hay dos, po, weón. Ya, ¿por qué no puedo entrar? ¿Por dónde salió? Aquí está. Agárralo bien, brother. Es Resident Evil. Ahí está de nuevo esa como vieja culiada. Ah. Cacha que te hacen daño como por existir nomás. Oh, y le pegué un paro a la mina. O sea que le puedo pegar a ella también. Significa que puede morir. Ah, oh, what the fuck, come on. Bueno, ridículamente más dura que la primera, weón. Super machista opresor. Ya, pues nada más, po. Estamos bien así, po. Qué weá dice. Que en la caja de juguetes ya ha escrito 1000 y esa weadita. Este juego autoconclusivo es parte de una saga, soy Z, nunca he jugado uno. Claro, lo que pasa es que los Silent Hill comparten ciertos elementos. Pero claro, podéis jugar el 1 y después jugar el 3. Y después jugar el 4 o jugar el puro 4. ¿Cachai? Así que podéis. Se recomienda como que no, que los jueguen en orden, como que bueno, la weá. Pero en estricto rigor los podía entender, ¿no? Así de a uno. Toda la weá ya nada más, pues. Bueno, y estas cadenas son como las que tienen en la casa, ¿no? Es eso, ¿no? No estoy entendiendo bien la simbología. Puta, ahí está de nuevo la vieja concha de tu madre, po. Ya, igual te enreda esta weá del tren. Hay que decirlo, ¿no? Ay, mire, se sale por la murallita, a la weá bacán. No, por favor. Es brígido porque es como que te penan, po. Y Cintia no viene. Ya, y esto es el agujero, es para que tú vayáis de vuelta al depa. Y en el depa nomás grabáis, es eso, ¿cierto? Cactuardo, te penan, buena definición. Es como eso, po, ¿no? Como que te están penando, po. Ya, ok, es como ya. Weón, ¿sabéis qué? De verdad yo recordaba que este weón no era así como tan bacán. ¿En serio? Me ha gustado, weón. Hasta ahora. Que lleva muy poquito, pero ahí. Ah, y cuando estáis acá en la casa, te voy recuperando de salud. Ya, bacán. Entonces esto es como un safe haven. Efecto cabro grande. Ya, bueno, para el otro stream voy a tener este micrófono en el fierrito ya, para que no suene acá. Lo siento, no se me enoje.
Voy mirando bajo como en el Hitman 1. Furby PNG se acaba de suscribir por 4 meses y ya, dice. Ay, muchas gracias. ¿Ha jugado el 1 hasta el 4? No, sí, jugué el da- yo lo he jugado todos. Yo los he terminado todos, de hecho. El 1, el 2, el 3, el 4, el Origins. El Homecoming, el Downpour. Sí, po. Lo he jugado todo. El Shattered Memories también. ¿Cuál más hay? Creo que esos son, po. ¿Es una escalera? ¿Debería bajar? No, porque voy a ir a ver la otra escalera primero. El de Wii, sí, Shattered Memories. No me pene, señor fantasma. Igual estaba para Play 2 el Shattered Memories, pues, pero era raro jugarlo porque la weá que tú hacías como con el control de Wii, lo hacías con análogo en el de Play 2. Ya vean cómo suena, man. ¿Por qué se pone la pantalla roja? ¿Te deja la cordura? La verdad no sé, pero cachai que si te hace daño como el que esos weones pasen cerca tuyo. ¿Cómo no se va a abrir, weón, mierda? Ah, es para el clavo. ¿Trabajaste al lado de Talca? Hace mucho tiempo, sí. Fui a una pega para allá. Ya, sáquese nomás. Sí, no, si te hace daño. Oye, oh, tres, weón. El fantasmita te hace daño sin tocarte, solo por existir. Esa es la weá. El loco existe y a vos eso te duele. Run, bitch. Run. ¿Por qué la amnesia se ve en tercera persona? A ver si puso bueno. Hicimos una. Ah. Juan, es muy bacán eso que salen de las murallas. Y estresante también, para cagar. Fuck right off. Puta la weá, oh. Ah, oh, no. Ay, oh, ¿qué weá te hace? Ay, quita careta, weón. No, parece que corren nomás, ¿cierto? Puta, es que quería ir a ver para el otro lado, weón. Parece que no hay un otro lado, ¿no? Si hay. Si subo aquí, ¿qué pasa? Weón, solo corre, deja de pelear los fantasmas, weón, ya, weón. Perdóname, weón, es que. Me estreso, me estreso. Ah, aquí abrí una puertita. Un shortcut. Acá hay chamitos, ¿no? Tengo uno, pero es una leche. Es una leche con chocolate. Entonces técnicamente no podría ser un chamito. Es un neto. Es un milkshake. Esta weona sí les puedo sacar la chucha, ¿no? A la pantera. ¿Qué weona? ¿Se cayó? Ah, no, ahí está. Me dije que iba a ser suicidado la pantera. ¿Y esa weona qué es, weón? ¿Una serpiente? ¿Un pene? ¿Un cordón umbilical? ¿Qué? ¿Qué weá? No me extrañaría que fuera un cordón umbilical con como son de piteados tus weones, po. ¿Cachai? Que a mí esto es lo que me gusta de las cámaras fijas, weón. Esto, ¿cachai? Pues aquí yo no estoy moviendo la cámara, pero nada. Ya, el perro cuña. O sea, la pantera. Oh, son caletes de pantera. Ya, espérame. Run, bitch. Run, nigga. Verdad que no puedo decir esa wea. Lo siento. Corre, weón.
Me van a matar. Bueno, ahora se les mejoró la inteligencia artificial, weón. Antes se quedan ahí todos. Me mataron. Ay, como muere, cuático. Cacha que me estaba pensando así como... ¿Cómo era que uno sacaba el menú? Y después me acordé que es con la flecha, weón. Me vinieron a funar por la N-word, así es. Ya, entonces esto es inmediatamente después de que grabé, ¿cierto? Sí, porque no tengo las otras 10 balas, espérate que las voy a buscar igual. Secuencia de culia pulenta igual F, sí, sí. Sí, bacán, weón. Ya. Yeah. ¿Cómo que no, weón? El cerro pedazo de esto y era así, weón. Se me olvida que no puedo decir esa weá acá. Perdónenme. Perdónenme, tío Twitch. Usted sabe que no soy racista. Ya, chistoso, sí, ya, jaja. Caché que igual me dan ganas de agarrarlo a paros, pues, aunque sé que no mueren, pero es como para desquitarme. Yo me acuerdo que eran brígidas a las panteras y veía que no te hacían nada. Pero eres latino, tienes el N-word pass. Claro, que somos todos así medio negros, pues. Hace rato no venía estos live, puta que son ricos, weón. Gracias, compadre. Qué bueno que los disfrute, pues. Esa es la idea. Vamos a dejar aquí abierto. ¿Y para qué pase? Hola, corazón, ¿qué tal? El escritorio está bonito. Si se trata de no ser blanco, no más cosas que chistosas, que es bastante así, pues bueno, si es racismo, obvio que sí. ¿Cachai que aquí no me salió la vieja? Tenía que hablar. ¿Para qué hable? Perkinas. Quiero pegarle, vamos a pegarle. Le estoy pegando solo porque después no quiero que me vaya a wear cuando están las otras tres. ¡Wow! Ya, espérame. Si me tomo la leche. No, no se puede. Yo pensé que la leche era como salud, po. Guess I was wrong. Ya, entonces aquí la corremos nomás porque estas panteras me van a sacar la concha de tu madre, ¿o no? ¡Wow! Son cuatro, bro. ¡Oh, come on! Oh, mira, aquí hay un chamito. Coger la bebida nutritiva. Gracias. ¡Ah, oh, weón! Mentira que me van a cagar estas weas de nuevo. Más encima que es como... ya sube aquí mientras. Bueno, cacho, el rajazo.
Y ahí me lo tomé. Ah, what the fuck. Ya, pero espérate, porque me quiero ir de vuelta porque no sé qué. Ah, están aquí mismo, po. Ya, está peluda esta wea. Hay que decirlo. No lo vienen a huevo jamás. Mira cómo atacan, weón. Cacha cómo atacan, les importa un pico. Es un palo de golf. Mira, cosplay de Abby. Bueno, ¿dónde está el Joe? Preparen su jefe, soldado. Sí, bueno, estoy para cagar. Ahí vienen rajados. Cacha que te persiguen por afuera, po, weón. ¿Se podrá pegar así desde aquí? No. Y yo antes diciendo, inteligencia artificial culia mala. Y ahora me tienen para el huevo, po, weón. Por favor, no me mate, perrito. Por favor, no me mate, perrito. ¿Por qué no soy un weón? Oh, concha tu madre. Pega ese y me tiro. Ya, pero ¿cómo lo esquivo? No sé ni qué decir. Es como... mentira que me volví a morir. Y si uso la pistola... Lo que pasa es que no quiero usar la pistola porque... puta, no sé, es como la típica que uno se supone que guarda las pistolas como para los jefes, po, ¿no? Ay, de nuevo aquí. Pelado, no uses las bebidas en el depa de cura solo. Sí, tenés razón. Mira, voy a por las balas. Recuerdos de un juego que termina en 7 vienen a mí. Culeo pesado. Ya, dejamos abierto eso. Está ahí en la segunda avenida de los mundos, la primera. No entendí igual. Que después volvís como a. No fue lipo. Vamos con ahínco por la bola de dragón. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola de dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. ¿Qué, weá?
Wow. Metro Independencia. Y espérate, con el cosplay de Abby, ¿no? Geléate en el departamento. Si, eso me estaba pensando. ¡Wow! Metro culiado está más enredado que acá. ¿Enredado, weón? De hecho, lo es. Mira, y de hecho aquí hay una entrada para el departamento, pues si hubiese sido menos weón, habría venido para acá para el departamento antes de subir esas escaleras. Ya, pero ahora siento que lo hice bastante mejor. Vamos a ir al departamento para curarme y voy a guardar un par de balas. Porque tenía inventario limitado igual acá. Desahuevónate. Que andáis matando tigres, weón. Es una especie en peligro de extinción. Lo siento, compadre. Próxima estación, invierno. Weón, qué buen chiste ese. Me acuerdo que cuando yo, no es que yo le he contado que yo de repente veo esa rutina culiada, pues así como que un día digo, ah, veamos la rutina del peruano. Y me acuerdo que salió ese chiste y la flaca se cagó la risa, weón. Así, oh, el chiste culiado malo, weón. Y cagá la risa. Le dije, ¿cómo decir que es malo si te caga la risa? Próxima estación, invierno. Que la wea queda lejos. Ay, qué bacán. ¿Tan difícil o normal? No, es tan normal, bebé. Se te recuerda esquivar. Tenía un botón para esquivar. Normales para maricones. O para los que no quieren que el stream dure 1,000,000 años, pues bebé. Me acuerdo de una entrevista a un futbolista y han perdido 3-0. Pronóstico para el segundo tiempo, nublado, dijo. Si es que hay un botón dedicado a esquivar, no sé cuál es. Ya, vamos en este que sube. Ah, weón, no lo vi venir. Pues tengo que baitearlo a que pegue y ahí paso. Este tampoco lo vi venir, weón. Como que salió muy... Ya, ahí se pegó dos veces, po. Come on, man. Ya, se les puede pegar por lo menos. Ya, pues cuánto las escaleras para eternas, pues. Pega al otro, estúpido. Oh, weón. Su giro transversal. Esa weón me faltó, weón. A ver, bajemos. Lynch Street Line, South Ashfield.
Tengo esa maña de poner así. A ver, baja ahora, claro. Baja, a ver qué pasa. Bueno, tengo otro chamito. Ah, no, eran balitas. No sé si tomarme el chamito todavía, bueno. En una de esas aún no es necesario. Ya de ahí vengo. Artículos de maquillaje femenino deben ser decentes. ¿Qué buena misa? Hay un cartel en la puerta. Quitar la cartel. Tienes el cartel de tentación. ¿Qué significa esa weá? No entendí. La cartel. ¡Ya! ¡Qué weá! ¿Qué? Está con caña. Ah, eso lo tiene en una teta. 16-121. Aquí tengo mi lapicito como buen boomer. Y mi cuadernito como buen boomer. Y lo vamos a notar. Y hagan la música, weón. Ya te era para el hospital, bastardo, conche tu madre, ¿querés que se muera? Ay, ahora desperté. Hi, Mark. Cynthia. Man, what's that noise out there? Tengo miedito. Lo mataron los milicos. No sé si es del juego o de tu desktop. No, es del DEPA. O sea, perdón, del juego. Los autos van rajados. Pasa el mismo auto rojo que el de veces.
su homenaje a Hitchcock ahí. ¿Y si llamamos a ese número? 555-3750. ¿Se podrá o no? Yo creo que sí. Pésimo servicio. Oye, está bacán este juego culiado, weón. Insisto, yo no recordaba que fuera así como... que estuviera bueno. En mi álbum de recortes, siempre he tenido la costumbre de guardar pequeños recortes de información. Harto extraño, vos, compadre. Hurry up and get that ambulance. Quit yapping and move her already. She's got numbers carved into her chest. I wonder if... And now the news. Yesterday, Wally the Walrus, a longtime resident... Wally the Walrus. Eso sale en el 3. ...gave birth to a healthy baby walrus pup named Buttercup. Mother and child are doing just fine. Eso se llama efecto cabro grande, César. La cagó, yo como te digo, cuando yo lo jugué, además que era PAL, se veía cortado por la mitad. Y era fome la wea. Me acuerdo que no me gustaba. Pero ahora así como... Weón, está súper pulento. Trozos de papel rojo. Si bien el culto en sí ha desaparecido, estoy seguro de que su espíritu sigue vivo. En esa ciudad están pasando demasiadas cosas raras. Investigo a dos personas, o debería decir a una. Acabo de descubrir lo que está pasando. 8 de abril. Ya. Pales para los mueones. ¿En qué estará mi vecina? A mí me gusta mi vecina, esa cara me fascina. Y su cuerpo tan perfecto, parece cosa de arquitecto. Ella también fue a mirar por la ventana igual, ¿po, no? Modo acosador. Erispan. Ah. Ah. Oh, hi Mark. Bueno, cuando el chico lo jugué no me gustó porque sí estaba más grave, parece, pero ahora que lo encuentro la zorra la cagó. Weón, está súper bacán, culio. Es gracioso, sí. Pasa lo mismo. Guardé esa weadita, guardé esto. Pero ¿por qué un cartel? No entiendo a qué se refiere con un cartel. Pues yo lo veo como un postre, es como una carta, como una tarjeta. No sé. ¿Qué más? Las monedas de Lynch Street. Se puede usar las veces que se quiera. Y entonces lo voy a guardar porque no sé si seguiremos como usan. Puta, es que si la necesito. Pero dejémosla guardar mientras.
Estoy seguro que el Silent Hill 4 no lo recordaba tan bacán. Te lo prometo, sí, Juan, a todos nos pasa lo mismo. Efecto cabro grande. Sí, cierto, yo recuerdo que era como fome, así porque tenías como que pelear y mantener esa weá de apretar el botón cargado, así, era como, ni la weá era como de puro pelear, fome. Pero está muy bacán. Está muy bacán. Cacha como suena como lo que viene del hoyo. Cacha como lo que suena. Cacha como suena lo que viene del hoyo. Son hermosos. Un pun. Guarda el cartel. Ah, chucha, no lo hice. Ya, espérate, cuando... Ahora, pero ahora, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al metro de nuevo? No, ¿qué está, weá? Un bosque. ¿Pero y qué pasó con esas cositas que no podía abrir del metro? Ya. Filo. Un nóctulo. Cada vez que encuentras un cartel, cambias de mundo. Entiendo. Vale, mundo. Un bosque, igual bacán. En ningún Silent Hill va como un bosque. En el Downpour me acuerdo que hay una weá que era como de minería. Le pasó lo mismo que Mervan y Dios, que no fue comprendido en su tiempo. Viste, aquí tengo cómo va a volver. ¿O no? Y así, así voy a guardar el cartel, po. ¿Qué arrancaba de noche? Porque arrancaba no existe, pues bueno. ¿Ah? ¿Recuerda eso? Oh, espérame un poquitito. Déjame... Espérate. Tengo que correr esta web para poder leer la suscripción. Este muco. Oye, KBBL11 se ha suscrito, FurbyPNG también, Javier himself mandó 100 bits y dice, ni ahí con la nueva generación de consola, mejor compres un aire acondicionado y sea feliz. Lo compré, po. O sea, compré un ventilador de estos como altito y no me ha llegado a la cagada. Y Sign Live hizo el raid, ah, ya, eso lo habíamos leído, ya, hasta ahí. Perdónenme, cabrón, weón, que no lo haya leído en el momento, lo que pasa es que esta weá del Silent Hill 4, como que si lo sacáis, te queda la cagada. Retorno. El timbre, ¿o no? Sí. Insisto que estaba acá, hermano. Voy a guardar esta weá como me dijeron. Voy a
puede guardar las balas también. Así es, Choro. Oh, hi, Mark. Este es de Play 2, así es. Corian 21, se acaba de suscribir con Prime. Gracias, compadre. Antes habían 15 manos que salían desde la puerta, ahora hay 16. Oh, no me fijé en eso, man. Cuando tenía 13 años, mi mamá jugaba hasta las 7 de la mañana mientras yo veía y me quedaba dormido por ahí como a los 2. ¿En serio? Soy mentiroso, man. El de la Ani mejor. Unos nóctulos. Come on. Oh, se me rompió. Puta que sea bueno, no, gasté esa guay de la Abby en estos cagán de bicho. Pau. Hasta las 7, pues bueno, ya a la 1 ya me da tuto. Hablando en serio, mi mamá jugaba así también hasta tarde, pero cuando yo era ultra chico. Yo antes de acostarme, me acuerdo que se ponía, yo me acostaba y agarraba el Nintendo y jugaba el Tetris. El Tetris y el Dr. Mario, esas dos weas jugaba y los hacía mierdas. Jugaba toda la noche esa misma wea. Igual la entiendo porque el Tetris es más bacán que la mierda. El Dr. Mario igual, pero ahí como para amanecerse, no sé. Igual eran otros tiempos. Y tú leías la con... Claro, y yo mientras tanto me iba a leer la Constitución. Mi mamá me decía, ¿quieres ayudarme a pasar el Dr. Mario? Y yo le decía a la mamá, tengo que leer la Constitución, por favor, ojalá me apunte. Bueno, y cacha que la weá muy enferma de maraca, es que no podí botar el, por ejemplo, ese palito de golf. No lo puedo botar, pues. No puedo sacarlo de mi inventario, como que está ahí, así, sin servir. Bueno, Sarimpo, ¿cuándo un video de Jacob's Ladder? Voy a armar esa película. Si nadie acá ha visto Jacob's Ladder, por favor, véanla. No spoiler, por favor. Pero véanla. De hecho, es uno de los juegos que inspiró a Silent Hill. Pues. Bueno, al 2, de hecho, creo que es más que cualquier otro. Por eso tiene que salir con Pokémon, mijo. A mí este voy aprendiendo. Y hace mucho que vine aquí a Silent Hill. Esta vez quizás me encuentre con el diablo. Pero cuando vengo a un sitio chachi como Silent Hill, siempre me entra mucha sed. ¿Qué es lo que es un sitio chachi? ¿Chachi que así esa weá? ¿Como bacán? Jasper Gaine. Bacán. No estoy seguro de lo que quiso decir este tipo fijón cuando dijo: su hogar es el orfanato en medio. El lago está al noroeste, así que lo contrario es el sudeste. El tipo fijón, ¿qué es lo que es una persona que es fijona? ¿Qué es lo que es ser fijón? Por favor, cuéntenme. El tipo fijón dijo otra cosa que no entiendo. Si traes la llave desenterrada, no puedes regresar. Guarda en algún sitio antes de regresar allí. Mirón entrometido. Ya, vale. Vale, compadre. Entero japo. Casi no veo eso.
Este mensaje, ¿qué significa? Pero léelo, porque gay. ¿Por qué no voy a leerlo, maricón? Tonto. Vagan que sí, vagan que no, sí, vos. Hay que buscar el chachi que sí, vos. Chachi, ah, entonces chachi, bacán. Oh, pff, bueno, me explotó la cabeza, pues, weón. ¿Quién es él? Suena ridículamente bajo. Suena súper despacio. No era plagio, era una canción traducida al chileno. Sí, pues y hecha como para niños, pues porque en esa weá decía que era como con su sangre latina. Como que iba a la mina y se culía a weones, pues, básicamente, sin la canción. Obviamente una weá de niños no podían hablar así. Esa resolución de los 2000. Bueno, y aún así está terrible y bacán el juego, weón. Bueno. Son tres. Eso, pegarle el golpe más fuerte al aire, la zorra. Que me conche tu madre. ¡Wow! Insisto que suena como el Animality. No, justo que le iba a patear. Y vos cagaste ahora por weón. ¿Qué es esa weá? ¿Qué fue eso que cayó ahí? Era como una trampa. La Tigresa del Oriente. ¿De qué consola el Silent Hill 4 era originalmente de Play 2?
Chachique sí, chachique no. Quiero ver a la tigresa en pelota, ¿por qué decir? Ah, por la noticia de que la tigresa del oriente estaba considerando en hacerse un OnlyFans. Ya no, chúpenlo ustedes dos. Perros culiados. Silent Hill Smile Support Society, Wish House. Este es el orfanato dirigido por el culto, eh. Ya, pues weón, no, ¿dónde? Gracias, controles del año pico. Bueno, y justo ahí para entrar a la casita. Ya, espérate, déjame entrar para curarme. Y después vuelvo a mirar todo esto. ¿Alguna vez jugaste el PT Playable Teaser que salió? Sí, si no, alguien páseselo. Sí, pues sí, me acuerdo, pero yo en ese tiempo yo no tenía Play 4. Entonces me acuerdo que un amigo lo tenía. Y creo que después lo sacaron hasta de la Play Store. Como que lo tenías que tener instalado en tu Play nomás, o si no, cagaste. La Antonina Ríos tiene un lock. ¿Qué es lo que es un lock? ¿Es como un OnlyFans? Antonina Ríos, yo la amo, bueno. Qué mujeraza. Oye, tengo una donación de Flow que no leí. De David Andrés, que manda Lucky May y dice: está jugando pedazo de juego, boludo, Silent Hill, más incomprendido. Me alegraría el Cobra si le haces una reseña en el futuro. Eso, y mándame un beso. ¡Mua, compadre! ¡Mua, mua, mua! Y ahí me estoy geleando con... en el departamento. ¿Sabéis de qué me acuerdo de...? No, mejor no voy a decir nada. Pero me acuerdo que algo pasaba acá en el depa. Pero no voy a decir nada porque una de esas es como spoiler. Pero recuerdo de weá... Obvio, ¿qué pasa? No sé si la weá se llama Silent Hill The Room, pero... Voy a guardar el palo culiado ese que está roto. Espérame. Hola, Cesarito, me meto a Twitch. Veamos, aprovechamos de ver en qué está la vecina. No está mi comadre. Paseando por Santiago, el barrio de mis sueños. Con mi mitad de sureña voy a ver si le pego. Aunque parezca una hormiga, por tanto rascacielos. Yo soy una deportiva y eso me motiva mucho. La wea mala. No juega LOL, se ha ido la otra vez, jugué bien con un loco que se llama Crítica School S, ¿no eres tú? No, man, nunca he jugado LOL en mi vida. Oh, hi Mark, hey Johnny, what's up? ¿Cachai que aquí es como si hubiera otra leche? Pero parece que no es nada una leche. Silent Chris se acaba de suscribir por 4 meses ya y dice que buen juego, un besito Cesarín. Vale, compadre, muchas gracias.
¿Qué pasó, sobrino? Me salió huegueregue. Van a dar una película de Matt Damon en el 13. ¿Cuál es? ¿Por qué The Room se llama The Room? Porque este juego es un homenaje a Tommy Wiseau. Un grande, un incomprendido. Ya por ahí entré. Puta, no quería como que en la puerta de ese punto se abriera. Como típico, yo pensé que iba a decir que le falta una llave o algo, me equivoqué. Aquí también no puedo leer lo que hay escrito. O sea, que tienen cosas escritas, pero no las puedo leer, entonces asumo que están en otro idioma. La puta, tampoco quería ir ahí, po. Severla de carneo, Saraket. No puedo leer lo que ha escrito tampoco. Ah, claro que es otro idioma. Bueno. Ya, entonces partamos primero con esta puerta que estaba acá. Y después seguimos con la otra. Yo contraté a una chica de la noche que se llama Crítica Coles. Pensé que era entonces. Una chica de la noche, po. ¿Quiénes somos las reinas de la noche? Ya. Maltrato animal. Muy funado por la agrupación de Pantera. Ya, y hay otro más. Hay dos más. Ya, chao. Así no se puede, po. Buen Pantera, culiá. Buena pelado, hola. No, César, se pitió al matapaco. Se pitió al matapaco. Recuerdo cuando las panteritas no hacían nada. Cierto, es que ahí recién se estaba puteando el juego. Estaban con sueños esas panteras. Ahora te sacan la super chucha. Qué guay sonó así. Ay, esto de nuevo para volver al depa. Entonces era por la otra puerta. Fuck. Pero vamos. Cosplay de Abby. Entrar en el agujero. ¿Tendremos cameo del Cesarito en Overdriver? No lo sé, pues, man. Eso dependerá del borrador si es que quiere que haga algo. I've been with made people, connected people. Who you been with? Jive ass, purse snatching, maricón motherfuckers.
Sí, un grande Carlitos, Carlito Brigante. Ay, qué molesto tan tarde. Se supone que si donabas cierta cantidad de plata podías salir como extra en la película, parece. Pero si te fijáis, muchísima gente donó, pues bueno. Entonces, no sé, quizás no la pensó muy bien ahí mi compadre Borrador, porque qué va a tener que hacer, qué, una escena, una cancha de fútbol, un partido de fútbol, así como, en una escena de un partido de fútbol, de un concierto. Para poder meter a todos esos extras, pues. Una escena de ducha grupal nomás y era, sí, pues, ahí está, una escena de patronato. Cada actor hace una escena y aquí algo pasa en patronato y todos los buenos que donaron así, ustedes caminan. No había recompensa de extra, la recompensa era la gala. Ah, ya, dale. ¿Qué carajo fue eso? Oh, qué chucha. Está bacán, man. Me gustó. Está bueno. Turanator69 se ha suscrito por 7 meses ya. Te amo, Cesarito, dice. Muchas gracias, compadre. Y Conker DJ dice: puta que bueno este juego. Más adelante vas cachando todo lo que ocurre, sí. Más adelante voy cachando. Sí, pues eso, todas estas weas son así. Pero de verdad, yo recordaba que era más callampa. Te lo juro. Ya, una pantera. Me sorprendió toda la gente que donó hacia un casivo, weón. Y hubo gente que donó hacia hasta millones. La zorra, weón. Qué bueno por él. ¿No era acá donde yo quería venir? Pues sí, no. Creo que no. Tantas lunas que no te veía por acá. En todo caso, tú la viste, lugar. Perdón. Estaba ahí desaparecido en realidad, vos. Y ¡prus! Se acaba de suscribir por 3 meses ya. Gracias, compadre. No sé por qué no está sonando la weá de. Yo doné esos 50 luquitas y se supone que me invitarán a la más premier. Buena, weón. Qué bacán. Un óculo es un murciélago chico. Vive en el diván de mi casa. No nos vemos nunca. Los dos trabajamos de noche. ¿Se puede seguir donando? Claro que sí, pues bueno. Mira, la paja es que el Ideame se lleva como un 18%, pues bueno, de lo que así, no sé cuánto, porque a ver, el Google mismo, así como YouTube, de las donaciones mías, y me saca como un 30, así los culiados enteros descarados. Y creo que Idea me anda por ahí. Y me da risa porque los buenos podrían haber hecho como alguna campaña también, porque yo creo que Idea me, esa es como la campaña más grande que había en Idea me, pues, weón. Podrían haber ellos igual dicho, así como, miren, cabrón, esta weá. Alguien está golpeando la puerta. No, es la música. Entonces, a fin de cuentas, este mono, en lugar de los 100 palos, va a recibir como 80. Entonces, claro, la idea es que igual donen, pero creo que ya mañana termina. Mañana a las 10 de la mañana, creo. Como que ya no hay más plazo. ¿Cachai? Pero bueno, el Julián logró los 100 palos, pues bueno, qué bacán. Qué bacán, weón. De verdad me alegro por él. Concha tu madre, ¿qué va a estar sonando? Culeado, ahora de verdad que me estoy como persiguiendo, weón. Disculpen, mi gente, Cerritos, por lo desaparecido. La pega y cositas así me han tenido preocupado. Pero estoy bien. Está bien, pues, compadre. Hay un weón colgado ahí arriba. Sí, cierto, es como unas patitas. Ah, no, son. Sí, pues.
qué miedito. ¿Qué es Ideame? Ideame es como el Kickstarter de Chile. Mira, Toluca Lake. A taparse un ojo. No sé, el Hill 2 alto, Lucas. Sí, estoy viendo The Haunting of Hill House y la wea buena. Gracias por la recomendación. Es genial, culiao. Es súper, súper buena, weón. Es muy, súper buena. Cesarito, soy nueva en Twitch. Mándame un besito. Ahí tiene un besito. Ori, Ori, Kyo Breath. Tiene esa niña que está atrás. No, wey, culiao, de verdad era una cosa que me perseguí. Empecé a escuchar mil weas al mismo tiempo. Y yo, como, ¿de dónde viene eso? Pero no fue. Hoy día leí una amiga compartió así como una wea que decía: condones arigato. ¿Lo vieron? Se va que era como una talla que decía: condones arigato. Porque con arigato gozáis más. Chiste culiao. Igual me demoré, pero igual lo entendí. E igual me dio risa. Debo decirlo. Porque con arigato gozáis más. La wea tonta. Ya, viste, igual se rieron. Así que no está tan boomer el chiste culiao. El agua siempre funcionando, pero ahora necesito agua. ¿Cómo no necesitas agua? Está un nivel más arriba de Meruane. Juan, si Meruane lo dijera, Juan, ¿por qué le regalamos ese chiste, Juan? ¿Por qué digámosle así al Meruane, Juan? Si contar ese chiste, ese culiao mata. Sí. Perdónenme, cabrón. El pulgar es veloces. En todo caso, pues esta weá era como un culto. Le decían: vení, Gil. Es que, weón, de hecho, imagínatelo. Imagínate al Meruane contando ese chiste de los condones arigato. Imagínatelo así como diciendo el remate, así: porque con arigato gozáis más. Es que tendría que decirlo como: con arigato gozáis más. Así como bien, po, ¿no? Debería decir: gozáis más, po. ¿Cachai? Ahí lo mata. No se moleste, no se moleste. Espérame un poquitito, cabrón. Perdón, que tengo que hacer algo acá. El público objetivo de Meruane no entiende esa weá ni cagando. Sí, pues sí, eso es verdad. Pero ¿cuál es el público objetivo de Meruane, weón? Podríamos serlo nosotros, po. ¿Cachai? Espérame un poquitito. Perdón, que tengo que hacer una weá así como ahora. Um.
Y ahí está. Perdónenme, ¿ves? Perdón. ¿Con quién te estáis pelando? Claro, ¿te imaginas? Los lobitos. Más fantasmitas voladores, po. Perdóneme, perdón, en serio. Me va a cagar fantasmita, po. Y aquí para entrar al tepa y además entrar a la casa. Ah. Y esa wea aquí, ¿no? Profe, se están usando el celular en clase, lo siento. Chaval. You're finally the third revelation. Something's gonna happen. Mira la polera que tiene. He said it too. El mono final del 1. Something big is gonna happen. Finally, it's gonna happen. El polaquito terrible bonito, loco. Ni encachado otro cabro chico flight, sino que era como el chamaquito. Era un cabro chico así como que salía como picado flight, como que le echaba la choreada como a un. ¿Cómo se llama? Pisa ahí y se convertirá tu casa en un infierno por el poder del Señor. Al Byron Fire, ese. Oye, Byron Fire, tú te metiste con mi hermano. Hablaba así como reggaetonero y era un cabro chico. Y después hay otro video donde parece que ese mismo loco, el Byron Fire, no sé quién chucha, le empieza a tirar pollo. La wea acuática. Aquí han cavado una tumba. En la parte inferior del féretro aparecen los números 111-21. También se anota. Metro. Y aquí es 111-21. Y esto es bosque, bueno, orfanato. Y Chumelascainorio acaba de hacer un host con un viewer. Oh, a ese igual le pegaron, sí. Sí, me acuerdo, me cagué la risa. Es tan flight la weá. Tócate crack, cabrón. Hablaba así, era un niño, weón. Un niño. Un literal niño. Y está hablando así como. Tú no sabes qué te crees, cabrón, que estás molestando a mi hermano. Y después le tiran unos pollos. Ay, la wea graciosa, man. Ya, ¿y dónde ocupo ese número? Lo fueron a buscar a la casa y se chupó entero. Sí, boba, no es chistosa la weá. Pero me estoy devolviendo ahí, bueno.
creo que algo me falta. No creo que aquí esté solo eso, porque no había ningún lugar donde poder poner ese número. ¿Cierto? Como que nada que ver, pues. Así. ¿Qué opináis del escándalo de Trump? ¿Qué está haciendo ahora el culiao? Una weá así como... No sé, como que le dijo a los weones que no votaran por correo, pero ahora no quiere contarlos del correo. No sé. No entiendo, los gringos culiados están repitiados. ¿Y qué será del weón que fue detenido por los pacos y dice que a la antigua lo maten? Sí, en todo caso. Mauro Antigua. Some money over here. Eso no se escucha hace caleta. Turanito mandó un dólar y dice: un beso por el tiempo que estuve desaparecido. Un besito a la Jose y el Teddy. Oh. Some money over here. Hey. Somebody get me. Lo mataron los pacos después del video, dice la leyenda. ¿Ah? Está bueno este cabro, me da risa ese Paco que dice, ah, está bueno este cabro. Hace con el cabro bueno, como quiere morir, ah, el culé bacán. ¿Cachaste que el chisito del boom ahora es canuto? La típica, ¿sí? De un vicio a otro, pues compadre. ¿Cuándo habrá directo la Bella y el Geek? Yo cacho que el lunes, po, ¿no? Juegardo, dice el Juan. Así es, lo estamos disfrutando bastante. Miguel dijo que le habían regalado los anillos o una wea así por poner care loco. Ah, verdad, pues ese Juan, el care malo. El poco care malo. Pero el andalar, el más bacán, po. Es como, deberíamos hacer Juan un día, quizás yo haga un video, así un ranking de flights chilenos. Ranking de flights culiados de internet, ¿cachai? Igual que están esos weones, los que salen. ¡Vaya el loco Jerry que baja! Es el que dice. Me llevan a mi hermano un canas, un entero japo. ¿Nunca viste el video del Freezer versus los flights? Vi el del Freezer mata al flight, que esa weá le hizo el Harry. Cuando sale gritando ese como. Ese. Que tiene así como una baba. Ahí este culiao. Qué weá, esto fue como al puro peo. No, no pensé que iba a apretar eso. Take this. There's some written on it. Ah, y nosotros habíamos leído algo de una... ¿Cómo se llama? De desenterrar una llave. ¿Te acordáis? Para con inscripción sangrienta y escrito en sangre. Delante de donde se juntan el lago y la casa. Dentro de la mano agarrada al suelo. Ah, ya, esa es la manito, esa raíz que parecía mano. Ahora el tema es que donde conche tu madre quedaba esa weá. ¿Era para acá? Creo que era para acá, ¿o no? No me acuerdo, man. O el flight que en los tribunales dice que su correo era don weá. Me da la impresión que es para acá porque cacha cómo me atacan. Lo está jugando en PC, así es, estimado. Así es. Aquí. El 1 era más tétrico. Sí, que caché que esta weá no tiene la weá de la linterna misma, por ejemplo. Que eso ya como que le quita bastante tetricidad. Ah, tetricísimo. Pero está bueno, weón. De verdad está bueno.
tienes la llave oxigenada en esa pantalla. Y esa es para abrir. El poseedor de esta llave pagará eternamente. Y esa será para abrir esa misma puerta, ¿no? ¿Dónde estaba el weón? ¿O es para abrir esta que está acá? Oh, come on. Me voy a meter a grabar un momento porque. Solo porque me da miedo. Ah, sí, sé que te despertaste, güey. Ah. El Andalar debe ser el flight más conocido. El Andalar la lleva, weón. El mejor Kuma. El Kuma más chistoso. Perro picado choro le da cara a focas culias que se estaban pasando la película con el compare. Sí, pues es terrible, bueno. Y el te dice, Lorena, te amo. Ese mismo es, po, weón. Ese es el Andalar, po. Lorena, te amo con todo mi corazón. Y a los giles les doy cara. Usted es lo más lindo. Usted me sacó la droga más fea que yo tenía. El short, el culiao, qué más. ¿Qué wea? Oh, ya entiendo. Ah, que soy ahueonado. Poder dejar la llave. Porque claro, el weón que está con esta llave está condenado a vagar eternamente. Y por eso entonces está la weá para volver al depo, porque tengo que dejar la llave acá. Después voy para... Nah, ok, ahora entiendo. Lo siento. Carlos Caro, lo mejor de Chile. Como el viejo que se llamaba el Miau del programa 1313, que los pacos le pedían el root y repetía su root 20 veces diciendo distintas weas. El de la clínica Dávila en el GTA San Andrés. Ese es bacán. Ya, que esa wea es brígida, po. No, dice, esa wea es brígido. Sí, po, es que mira, ¿cachai? Que ahí dice, el poseedor de esta llave vagará eternamente. Entonces se guarda, tú salí, va a llegar a la parte donde tendrías que usar la llave, que es el orfanato, imagino, y ahí volví a entrar al depa. Y ahí ya no entráis como en ese bucle culiado eterno. Entiendo. Ya, bacán, porque siento como que me faltaban puzzles. Me quiero pedir una pizza, pero estoy tratando de bajar de peso. Lo que pasa es que haz esa weá como un día, po, weón. ¿Cachai? Como, no sé, pues el sábado, es que gánatelo, ¿cachai? Si te querés comer una pizza el sábado, puta, pórtate bien respecto a comidas de lunes a viernes, po. Cosa que el sábado cuando lo pidáis digáis, ya, bueno, igual comí bien así toda la semana, me lo merezco. ¿Cachai? Así no te sentís mal, pues si tampoco la weá es que te castiguís, pues culiao. Bueno, quizás yo por eso todavía no he bajado todo lo que debería haber bajado, pero... Compadre, hay que hacer la cimarra a la tormenta. ¿Ah? Tiene que vivir. Disfrute la vida. Ya está al hospital. ¿Crees que se muera, bastardo, conche tu madre? Ya te lo para el chemilla. Ya, pues ya viste. Y aquí sacamos la llave. Bien. Yo soy guatón asumido, ¿qué pasa? Bien, pues, compadre. Muy bien. Si usted decide lo que quiere. ¿Eh? Acá no somos gordofóbicos. Ese término culiano puede ser más ridículo, man. ¿Qué va a estar jugando Mario Odyssey? Robando el carioca, mi rey. Bueno, somos carioca. Hagámoslo.
Vamos a sapear a la vecina. O sea, no sabía yo que en este juego éramos el vecino del Bardock. Silent Hill 4, protagonizado por el vecino. Que ese guatón diga dónde vive para ir a escupirle y pegarle. Para ir a escupirle en la calle. No one else can make a difference. I feel my end. Buenas, Cedro. Hoy salí a jugar a la pelota después de más de un año. Apenas pegué el primer pique y ya estaba al pico. Puta, me entiendo. Yo no podría jugar a la pelota, así que también quedaría hecho tula. ¿Dijiste tula? Ir a discriminarlo por ser más guato que yo. Claro, vos vais así. Tenéis como un poquito. Es como cuando pasaba ahí. Cuando pasaba ahí como a primero medio. Y era, no, a octavo. Y en octavo, entonces erais como. Al menos yo. En el colegio que yo fui. En la mañana solamente llegaba hasta octavo básico. Y después. En la tarde o en otro horario. Iban así la media. Entonces cuando vos pasabas a octavo. Le decías los pendejos así de séptimo. ¿Qué te pasa, pendejo? Ah. Así que qué va a quedar el chico culiado. Y después del primer pique se volvió a encerrar por un año. Sebas 3 se ha suscrito ya por un año, Bowman. Oh, muy bien. Ya no te protege la ley del señor Garrison, ya no le podéis decir guatón conchetumare a ese guatón conchetumare. Es que todavía soy guatón conchetumare, pues si solo he estado menos, estoy un poquito menos guatón conchetumare, pero igual estoy guatón conchetumare. Hay notas garabateadas. Acá está la traducción, pues bueno. ¿Has encontrado a Alessa ya? ¿Cómo van los progresos con Walter? Envíame un informe. ¿Alessa Gillespie? Oh, hi Mark. Hey Johnny, what's up? Nothing. I had a problem with Lisa. She said that I hit her. I wonder what they did here. Ay, perdón, perdón. Igual con la pandemia, normal adelgazar, o sea, engordar totalmente, pongo. Se cae a trozos, es imposible leer la mayoría de las páginas. Aquí hay una parte legible. La segunda señal, y Dios dijo, ofrece la sangre de los 10 pecadores y el óleo blanco. Libérate entonces de las ataduras de la carne y obtén el poder del cielo, de la oscuridad y el vacío. Engendra las tinieblas y rodéate de desespero para el dador de sabiduría. La tercera señal, y Dios dijo, regresa al origen a través de la tentación del pecado. Bajo el ojo vigilante del demonio, vaga solo en el caos informe. Solo entonces se alinearán las cuatro expiaciones. Ya, al menos lo tenemos guardado. Qué weá. Tienes el cartel origen, cartel del mundo del bosque, muestra un bebé y pone origen. Oh, ¿por qué no subí, weón? Oh, what the fuck, ever. Ahí está el ritual del que hablaba, weón. Qué actuardo, se acaba de suscribir igual 5 meses, bien. ¿Qué weá está haciendo? 17-1-21. A special news report. In a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. Puta la weá, que la cagué, weón, porque sospechaba que para arriba había algo, quizás, weón, y no lo fui a ver y ya me fui de ese mundo, weón. Fuck.
fuck. Walter Sullivan, ya, sí, po, verdad. Walter Sullivan salía en el 2, po. Ya, oye, este es un buen momento para pararlo porque ya son las 11, viejito, de la noche. Voy a grabar y no sé cuándo lo continuamos, el lunes o... Debería ser, sí, el lunes y el martes hago la weá de la Bella y el Geek. ¿Quién me llama? ¿Quién es este culiado? This is the superintendent. Are you in there, Henry? Help me. There's something wrong with this room. ¿Qué onda la voz del weón? Let me out of here. Is anybody home? Help. Help. Help me, please. Me acuerdo del Resident 1. Donde la Jill dice, Barry. Help me, please. Ha sido terrible, sin emoción, pues bueno. Ahora hay otra mano más, parece, ¿no? Porque ahí se ve, así como la que se alcanza a ver justo de ajito de la nariz del weón. 3. Porque antes eran de a 2 todas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sí, y ahora hay una más. ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Panta, acá en juego culiao! Tu primera vez, Cesario. Lo que pasa es que yo lo jugué cuando chico, y era versión PAL, entonces estaba corrido para abajo. Creo que las cinemáticas como que se quedan pegadas, no sé, como que lo jugué, pero siento como si nunca lo hubiese jugado, de verdad. Ya, bueno, está la zorra. Guardemos entonces que mañana me tengo que levantar terrible temprano. Yo siempre despierto temprano, así como viejo boomer, pero mañana me tengo que levantar más temprano aún. Así que... grabemos, Juan. Y dejémoslo hasta acá. Pero, Juan, promesa que el lunes vuelvo y el martes hago la Bella y el Geek entonces, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que esa es la mano. Viejo culiao. La wea pesada, sí. Viejo culiao. Déjame prender esta wea. Ah, bueno, y como que la orejita, ñami. Viejo culiao. A ver. Entonces tenemos a... Déjame cerrar mientras el juego. Ponerle como... salir. Tiro el título. Voy a, como digo, este micrófono lo voy a poner en el bracito mejor, de nuevo, porque como ustedes decían que suena medio raro y que suenan mucho los botones, entonces para tenerlo como acá abajo. ¿Cachai? No es la idea tenerlo acá abajito. Y ahí lo saqué. Bien, eso, vamos. Oye, muchas gracias, gente, por haber estado acá. Por estar haciendo, por apañar acá al Silent Hill 4 The Room. Bueno, me gustó mucho Silent Hill 4 The Room. Como te digo, yo recordaba que era más charcha. Y está pulento, weón. Bueno. ¿Quién fue el llorón que se quejó que suenan los botones para pegarle? Vamos a pegarle al tiro. Disfruta el fin de Sarito, weón. Bueno, gracias, de verdad, muchas gracias por ello. Sí, weón. Bueno. Ojalá descansar este fin de semana, igual estoy recansado, boludo. Pero yo creo que sí. Así que vamos. Un raid a la pancha, hagamos un raid a la pancha, con la pancha Sky Azul, ¿no es cierto? Que ya la conozco, sé que no es una Kuma. Ah, como pasó la otra vez que lo ponen, dijeron que raideamos a alguien de Colina 1, weón, es malo. Oye, el lunes de más que vamos a estar de vuelta, ¿ya? Y el martes seguimos con la Bella y el Geek. Así que, besitos, muchos besitos, los amo, caleta. Muchas gracias por apañar y nos vemos el lunes, weón, 1200 personas. Muah, pórtense bien, los amo, chao.